¿Fueron estas dos personas que hoy están imputadas las únicas que participaron y que deberían ser juzgadas o hay algo más? No, en un principio eran 6 las personas que estaban imputadas. Ramírez y Ali son los que actualmente están siendo juzgados y las otras 4 personas en un primer momento fueron liberadas por falta de mérito y posteriormente el señor juez de garantías le dictó un sobreseimiento por entender que no habían participado de ningún modo. La fiscalía para ese entonces seguía insistiendo en que había tenido una participación secundaria del mismo homicidio simple. Como decía recién, en este juicio oral no está pasando nada nuevo. Está quedando muy en claro que esas otras 4 personas estaban presentes desde el inicio de la gresca. No los 4 quedaron afuera, sino solo 2, y después sobre el final se sumaron otros 2, pero en un rol de observación, en un rol de estar expectantes si eran agredidos o no, pero no participaron de ningún modo de agresiones ni de un lado ni del otro. Ahora sí, como le decía hace un momento, que en un principio yo postulaba el homicidio en riña, y después digo, con lo que estoy escuchando y con lo que estoy viendo, a lo mejor voy por algo más, a lo mejor voy por algo más importante para mi representado. Si en definitiva quedara o fueran condenados por homicidio en riña, o si esa fuera la calificación que al criterio del tribunal corresponde, yo entiendo que Camba también tendría que ser imputado y tendría que comenzar a ser investigado por haber participado de esa riña con la muerte de su compañero.